Holi, muy buenas, Fresnamontes, que estáis en Horizonte. Vamos a jugar a Fall Guys temporada 4, pases 3 a 6, hoy con la skin de Chocopizza. Chocopizza. Oye, la tienda tenemos, a ver. Dale, Zelda, dale, pásame la trimbolsa que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande, que me están esperando las prietas en Gerudo Valley. Aluviones, aluviones, aluviones. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Y ya lo tienes. Y ya lo tienes. Pues nada, seguimos sin poder comprar nada con los escudos. Así que nada. F. ¿Panado, quieto? ¿Cómo? What? Súper. Atrapado a la mano. ¡Qué rapidez! El mañana está en tus Y manos. créete. Yo tenía una opinión de un software, pero ya se me olvidó. Eso fue hace como 15 minutos. Te bugué la cabeza, ¿no? Con tanto Ya no me acuerdo qué iba a decir. Bien, pobre Iván, mire, el joven pobrecito. Y le mete esa chapa por Discord también. No, era un software que soluciona esto, pero ya no me acuerdo. Sí, te he leído en Twitter que el personaje también tiene el elemento del fuego y que habla sobre la esclavitud, etcétera, etcétera. Te he visto en Twitter, te he visto en Twitter. Bebe agua gamer, ¿no? Para que me calle un rato, ¿no, Brian? Sí, Brian, ¿te quieres meter al Fall Guy? Somos tres. Dios. Muchas gracias por la agüita. Me voy al banquillo. Dice, bebe, bebe, que te noto con ganas. Dice, como el final 15. Ah, yo he entendido como el final 16. Ah, sí, el final 16. Sí. No sé qué están hablando, dice. Ahora estamos hablando de un tweet. De un juego que es similar a otro juego. Pero lo que te digo yo no es por la televisión, Sefi, es por YouTube. Porque tú cuando grabas el vídeo y lo tienes en el escritorio y lo revisas, no ves esos fallos, no ves esas impurezas, incluso un vídeo de 1080. Pero tú subes un vídeo de 1080, YouTube ya ves lo que te hace. Por ejemplo, un juego rápido, el Fortnite, vas a ver cada vez que corras o hagas un giro de cámara, vas a ver unos cuadrados ahí todo raro. Que con el 2K eso lo corrige, se ve bien. Por eso yo lo subo todo a 2K, porque el 1080 en YouTube, te lo jode. Que antiguamente no, ¿eh? Antiguamente YouTube se veía bien al 1080. Puede ser YouTube que destina más recursos para renderizar y eso a los canales grandes, ¿sí? Y a los pequeñitos que nos den. Pues puede ser también eso, que a los canales pequeños. Mira a mí, por ejemplo, Sephiroth. Un vídeo en 4K. Con HDR en 15 minutos me tarda 2 días. Llevo uno de 4 horas, se lo subí en 4K, se me sube en 2 días también, pero el HDR todavía no me lo han metido y han pasado 12 días, 4 horas. Y si es un vídeo de 15 minutos, me tarda 2 días en meterme el 4K y el HDR. Quería subir un vídeo largo, digo, a ver cuánto tarda en meterme todo. Pues el 4K, perfecto. 2 días. Tampoco es tanto tiempo. Pero para el HDR, tío, llevo 12 días esperando el vídeo de 4 horas y siguen sin meterme el HDR, ¿eh? Así que, si un día me da por subirlo en 4K, con Marta, con el borde estelar, lo haré más corto, dos horas. O una hora, no sé, porque me puede tardar un mes. Se dice leviosa, no leviosa. Pues otro día me apunto. Hoy estoy pasándome el Hogwarts Legacy. Ah, que estás ahí al mago.
Dice, y ahora sobre un videojuego. Pues mira, ese piloto se lo ha ventilado. Lo que no me acuerdo que de qué equipo eras tú, de qué traje eras. ¿Eras de la serpiente? ¿Cómo se llama la serpiente en el Hogwarts? La serpiente. Tú eras de los verdes, ¿no, Sephiroth? Me suena mucho. Es que yo no soy... No me acuerdo del Harry Potter. Mira que me he visto la película 2 veces ya. Toda la saga. Y no me acuerdo. Se me olvida. Slytherin. Ese. Yo hice un test y me salió el Hans Topo. Me salió los amarillos, los empanados. A mí me gustan los azules, el cuervo, pero no porque sea el cuervo, sino por el color. Porque me gusta el color azul. Me da igual el bicho. Pero bueno. A mí en el test me salió que eran los amarillos, el topo ese. Los Hammerpuff, o algo así se llama. Y los rojos, que es el del Harry Potter, que tampoco sé cómo se llama. Creo que es un león, ¿no? ¿Cómo se llaman los rojos del Harry Potter? Tampoco me acuerdo. ¿Has visto? Es este... Qué asco de mente. Los Gryffindor, eso. Y el Gryffindor, que es un león, es una quimera, que es un halcón, es Superman. Es un bicho raro, ¿no? Dice, viva Hipperfug, es mi casa. Pues ahí me yo si hubiese jugado me había tocado ese. Porque hice el test y me salió el equipo empanado. Ah, un león, vale. O sea, está el león, el Hammerfug, que es un topo o algo de eso, ¿no? Los cuervos, que son los azules. Y la serpiente, que es la verde. La culebra, the snake. Es un tejón. Ah. Un tejón. ¿En qué casa era que había una secundaria que era muy guapa? Tenía que ser una de las 4 casas. No las 4, una sola. Y creo que eran los amarillos. No me acuerdo, no lo recuerdo bien. Pero era una secundaria que creo que era exclusiva de Play o algo, me estoy flipando. Y que decían que estaba muy chula. Y hasta ahí puedo leer porque no me acuerdo más. Y se tiene los amarillos. Que tiene la de ir de Azkaban, la cárcel. Ah. Harry Potter. Y verás la mejor secundaria opcional. Es lo que digo, la pusieron para que la gente se escoja esa casa. Pero esa secundaria tendrían que haberla puesto en los 4 colores. Eso es un poco de hijo de Fruity, ¿eh? Porque si te gusta a ti el equipo rojo, por ejemplo, pues tienes que poner el amarillo para ver esa misión, ¿sabes? A mí me jodería. Dice, pero aún así la gente fue casa menos escogida. Soy un chocopista. Ahora te leo, Brian, que si no pones lo de la invocación, así se acaba, que aquí me matan. Tengo que estar concentrada para soltar ahora. Que ganamos ayer 2, Jorginho y yo, que madre mía, yo pensaba que nos íbamos a ir a 0, ¿eh? Qué mala suerte ayer tuvimos, Jorginho. Muy mala suerte. ¡Ahí va! ¡Mata al palo! A ver, dice Brian. F. En Hufflepuff vas a Azkaban, pero en Slytherin consigues antes las maldiciones imperdonables que otras. Cada cosa tiene su secundaria. Ah, vale. Entonces, eso es para que sea más rejugable. Entonces, vale. Entonces, no está mal. Eso sí es verdad, que es la más chula. Yo en general, todo lo que digo es imperdonable. Pero molaría que pudieras pegar a los compañeros y esas cosas. Y te castigaran. ¿Se puede hacer eso o es más light el juego? Es más light. Light.
Los Tutti Frutis. Y Cena no tiene sistema de karma. Como el de Witcher, ¿no? Que el de Witcher ahí se te cambia la historia completamente, ¿eh? Por tus acciones. Tres moras y una pera. Bueno, tres moras y una pera. Tres moras y una pera. Una pera, 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 pera. La pera limonera. Y tiene final bueno y final malo, depende de una sesión y ya. Ah, bueno. Por lo menos tiene varios finales. Cuatro cocos. Tres morados. Dos plátanos. Cuatro cocos, tres morados. Dos plátanos. Cuatro cocos, tres morados. Cuatro cocos, tres morados, dos plátanos. Cuatro cocos, tres morados, dos plátanos. Loca, pues un beso tuyo. A ver. Cuatro peras, tres rojos. Y el plátano. Dos plátanos también. Cuatro peras, cuatro tres peras. Rojos. Sí. Tres rojos y dos plátanos. Cuatro peras, tres rojos. Al rojo, al rojo. Pero, por ejemplo, el Final Fantasy VII Rebirth, la timbrita a ver si lo voy a hacer en directo. Porque, como no voy a tener prisa, lo voy a hacer súper lento sin... O sea, voy a disfrutar como una gama, el Final Fantasy VII Rebirth. Y luego ya, en nueva partida más, pues haré solo historia y secundaria, ¿sabes? Pero el Rebirth la primera vez sí lo voy a hacer en directo. Sí, ahí no creo que nos spoilen. A no ser que hayan cambiado la historia y en vez de morirse a Eri se muere otro, ¿te imaginas? Y venga aquí el típico tontito. ¡Uy! Que a Eri no la empala. Y ya me cago en toda su raza. Dicen que Zack va a tener un protagonismo muy importante, una presencia importante. Zaxu. Vaya. Corre por ahí, Manu. Corre por ahí, Manu. Corre, plátano. Estoy rompiendo todo, ¿no? ¡Corre, plátano! ¡Vámonos! ¡La primerita! ¡Con Choco Pista! ¡Pista Choco! ¡Con Pinchito Cudeiro! ¿Pero qué ha pasado? Pues Square Enix ha dicho que va a haber empalamiento. Y su Vicotoria se han llevado pim pam pum. Así que será un Peggy 16. Tendrían que meterle un PEGI 18 y que metan ahí sangre como el final 16. Hombre, el final 16 que PEGI, ¿eh? No es 18, ¿no? Es 16. Ahora no lo sé yo. A ver. Vicotoria 1 y Corona 1. Chotomate. Chocopista. Ah, es PEGI 18, vale. Pues me gustaría que le metieran un PEGI 18 al Final Fantasy. Revit, pero lo dudo. Pues entonces tienen que cambiar. Si el Intermission tiene sangre, ¿por qué no le han subido el PEGI al 7 Remake? Porque en el Remake no hay sangre, pero en el DLC sí. Hay sangre. Y encima hay salpicado en la cara ahí. A lo Joshua. A la Yuffie le hacen eso. Porque aún tenga sangre es menos espíritu. Esa bala es un asco, pero es la el asco hecho personaje.
El diablo en persona, ¿no? No, peor todavía. El diablo, pues es diablo, y imagínate. Pero este no. Este optó por ser una basura. Me ha tirado por el absurdo. Ya tírate, ya no se me hace algo. Ya nos pagan y nos vamos. En la Play 3 era gratis. Tú te comprabas un juego, tenías tu internet y podías jugar a cualquier juego online. En PS4 es donde dijeron... Oye, ¿qué Xbox también está cobrando? Vamos a hacerlo también nosotros. Y ahí se unió al carro PlayStation y creo que al año después lo hizo Nintendo también, ¿eh? Se han subido todos al carro de pagar por jugar online. Es una pena. Porque a mí no me interesa el Plus, porque yo cuando me compro un juego es porque lo compro de salida. ¿Sabes? Yo compro juego de salida porque tengo 7 sagas solo. No he sido jugar a muchos juegos, pero soy de 7 o 8 sagas que me gustan y me las compro siempre de lanzamiento. No lo quiero de alquiler, no quiero un juego que no lo voy a tener, porque los juegos que yo me compro siempre los rejuego. Yo no soy de también lo tengo en digital, no soy de vender los juegos. Así que nada, el único que se ha librado es el PC, que tú pagas tu internet y tienes tu juego y puedes jugar ricamente a lo que te salga de ahí online, y eso es la hostia bendita. Y no creo que cambie PlayStation y lo ponga. A veces, una vez al año, te ponen un fin de semana gratis para jugar al online. Pero si crees que con eso va la gente a suscribirse para... A lo que quería decir, que a mí el Plus no me interesa porque los juegos, aunque algunos salgan buenos, yo ya los he jugado hace un año a ese juego porque me lo compré de lanzamiento. Y comprarme el Plus para solo jugar online, pues ¿qué quieres que te diga? Lo veo absurdo. Prefiero no jugar al online. Si este fuera Plus, el Fall Guys, no lo jugaría, ¿eh? Si el Fortnite me pidiera Plus, tampoco. Digo, hasta luego, Mari Carmen. Y te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Te pide Plus quién, perdón? Si me pidiese el Plus para jugar al Fortnite o al Fall Guys, si no fuera Free to Play... Sino que pagar internet más internet de la consola porque ellos quieran, le diría que hasta luego. No, pero hay un acuerdo entre Epic y Sony. Ya, pero si estoy hablando de un supuesto caso de qué sería. Sí. Aquí va a ser gratis. Porque está la sesión de gratis. Sí, Epic le aportó bastantes millones a Sony. En un momento dado. Y dije, bueno, pues entre esos tengo mis preferencias, ¿no? Bueno, es verdad que era gratis cuando empezó a ser free to play. Porque el inicio de Fall Guys necesitabas el club para jugar al Fall Guys. Sí, pero no era de Epic, era de Mediatón. Sí, sí. No sé cuánto, creo que pasaron 3 años, no. Llevan 3 años, pues, dos años. De que fue tu free to play. Sí. Ajá, lo compraron y ya pasó, o sea que le pasó el poder del free to play a este caso a Fall Guys. Sí. Ay, amigos, para otro lado. Qué patachula. Ay, pero bueno. Si a la gente sí le gusta tener juegos de alquiler, porque... no los rejuegan, es de jugar a mucha variedad de juegos. Por ejemplo, tú que juegas a mucha variedad de juegos y los juegas una vez porque no te abarca a repetir y a jugarlos, pues así te vendría bien a ti el Season Pass y esas cosas. Pero para mi caso, que yo soy de jugar solo 7 sagas y soy de rejugar. Cada año suelo jugar al Days Gone, al Tsushima, ¿sabes? Soy de rejugar. Porque me gusta mucho y me gusta jugar una vez al año a esos juegos. Entonces me lo compro de salida y lo redisfruto. Pero a la gente, yo entiendo que está bien para la gente que juega a mucha variedad de juegos. Una vez que lo juega ya no lo va a jugar más porque tiene tantos juegos que no le abarca. Y ahí lo veo muy bien. Y barato. No sé si son 50 o 40 al año y tienes ahí un porrón de juegos.
Pero bueno, en el plus, en ese sentido, ahora con el Black Friday se puedes ponerlo como estaba antiguamente, pero cuando se veía el Black Friday este, no sé si era una barbaridad. Versión normal 80 euros, la esencia 100 y la otra 120, o la extra 100 y la esencia 120, puede ser algo de eso. Es que es una burrada. Yo lo veo una burrada. Y yo no me subo al carro. Ahí. Y te lo dice una persona que solo juego a la Play, ¿eh? Solo juego a la Play. Pero oye, no son perfectos. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y hay que decir, y se hizo y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. A mí lo que me detiene ni siquiera considerar de Microsoft, el Xbox en este caso. Mira el payaso este que no entra. Asco, asco, compadre. Es el mando, las pilas. Ya. Me tiene loco eso. Me tiene loco eso de las pilas. Pero también no vendrá. Aparte de las pilas que hay, yo se lo veo de prehistoria, ¿eh? Hay gente que prefiere mil veces las pilas, también te digo, que por batería. Pero que aparte de la pila, imagino que tendrá su cablecito, ¿no? Debería. No sé, desconozco. A mí es que nunca, yo sinceramente, a mí nunca me llama la Xbox, nunca. Y he tenido la 360 solo. La compré para jugar al Death Rising con mi hermano, uno de zombies que es en el centro comercial. Me salió la famosa... ¿Qué, Manu? Que la 360 al mando no tenía cable, solo pila. Claro. Bueno, mira. Pues yo... No se podía enchufar ningún cable directo, ni nada de eso. Ya. Era solo pila. Mira, hombre, ahí lo veo hasta normal porque es el comienzo, es el inicio, hace 20 años de eso. Se supone que han evolucionado, si siguen solo con pila, ojo. Pero bueno, hay gente que prefiere, ¿eh? Yo no, yo prefiero mi cable y si... o mi... tengo así. Yo juego sin cable. Tengo mi cable para cargarlo. Y si no quieres, y si quieres estar ahí 8 horas jugando, pues te pones el cable y se te va a cargar la batería. Ahí está ya. Y por medio. Ahí va. Ay, primero. Ya está ya pasando. Y se siguen con pilas para que se pueda cambiar. Si se acaba, tiene acceso, que es una batería recargable y se puede intercambiar. A mí lo que no me gusta del mando de Xbox, que es lo que mucha gente lo que le flipa, que hasta ahí mandos Scoot de Play que se lo ponen así también. A mí me gusta que las dos palancas estén abajo, las dos palanquitas abajo, no la cruceta, el cursor abajo y la palanca de la izquierda arriba. Lo veo anti... es que lo veo súper incómodo, no me gusta, tío. Claro, no me gusta. Eso también me joda a mí. Pero es que, como te digo, es que hay otra mayoría que lo ve muchísimo más cómodo así que como decimos nosotros. Por eso que es que ya estudiaba por gusto. Entonces... Sí, estoy muy hecho al mando de Play, la verdad. Claro, yo es que llevo toda para atrás. Yo llevo toda la vida, desde la Play 1. ¿De Play qué? ¿Del 1? Igual. El DualShock ese que salió, pues, traía este... traía el mando la palanquita del otro lado. Los de el mando de la Nintendo Switch, Sephiroth, es también como el de la Xbox, la cruceta está abajo y la palanca arriba. O es como la Play, las dos palancas abajo. Yo creo que es como la Xbox, ¿eh? Ahí voy cuidando aquí al compi, que está haciendo algo bien en su vida. Por única vez. Yo llevo toda la partida. Yo toda la partida con el chipi en la mano. Eso chipi. Este tontito que me quiere quitar el chipi. El compañero me venía con las manos abiertas. Polai. Sí, Llévalo, llévalo, Manu. Play es por ahora la única que mantiene los joystick así. Toma. Ah, vale. Sé que hay mandos pro de la Play que lo puedes adaptar
a tu gusto. O sea, puedes poner la cruceta arriba o abajo. La palanca arriba o abajo. Porque las quitas así como un tapón. ¿Sabes? La tiras para arriba y lo. Sí, pero no. Y lo adaptas a tu pero gusto. Pero el mando ese cuesta, la, cuesta un pastón ese, ese, sí, ese sí. Mando, ¿no? Sí. 200 pavos o lo sé. Sí, bájala. Sí. Lo de media consola, yo creo, algo así. Pero es que a mí me gusta tal como está. Yo no tocaría nada, pues más sí. Del, de la Play 5 no toca así tal. Mis palanquitas abajo y mi cruceta arriba. Gracias. A ver. Toda la partida con el chip en las manos. Pero qué ha pasado. ¡Ese chip! Muy bueno, gatito. Nosotros básicamente estábamos. Pues a mí el equipo me hace como cómodo. Aunque los botones de Play son no se lo he leído como el Xbox. Play es la única cosa. Y a ti, por ejemplo, si alguien está escuchando el chat, ¿cómo os gusta a vosotros el mando? Bueno, si no sois de ratón y teclado, ¿qué preferís? ¿El cursor que esté arriba o la palanca arriba? ¿Las dos palancas abajo o una palanca arriba y la otra abajo, ¿sabes? A mí me gusta. ¿El de Xbox o el de Play, vaya, básicamente? Sí, o el de la Switch es como la Xbox también. Al turrón. ¡Tres puntos, colega! Este tío es tonto, el compañero, ¿eh? ¿Dónde va el desgraciado? ¡Es el tónico! ¿Va para allá? ¿Va para allá? ¿Se la ha quitado? Se ve amarillo y dice, pues, a los amarillos. ¡Es el tónico! No sé cómo es. Mira, mira, va todo el rato con los brazos abiertos, tío. Toma. Vaya personaje nos toma, ha tocado, rosilla. Y que gane. Me da hasta coraje. Qué asco. Tendríamos que perder. Toma. Las dos palancas abajo. Yo igual, batachula. ¿Y Sephiroth? ¿Sephiroth le gustan más las palancas arriba o abajo? Sephiroth. Palizón. Ya quedan 5 segundos. Juan Mazan barra baja, Aniel barra baja y barra baja Esther se ha unido a la villa de la copa. Para pesar de las cosas ganamos. Yo una arriba y una abajo, anda. Y lo ves, a que lo ves más cómodo tú, a que sí. Es que yo he leído por eso. Dicen que hay mucha variedad de gustos. Mientras haya respeto. Sí, si vienes jugando, digamos, del 360, el mando así. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que al random y este Marta han ganado y su bicotoria se han llevado pim pam pum. Toma la casitos chill. ¿Tier 1? Obvio que prefiero el de Sony. Muy buenas, Juanfran, vale. Bienvenido. Y se hizo que estuve todo. Mira, él ha estado, él ha estado toda la vida con la Play, me ha dicho Sephiroth. Pero le mola más el la composición de la palanca para arriba. Pero me parece muy cómoda para mi mano grandota. Coño, pero el mando de la 5 no es pequeño, ¿eh? No tengo yo una mano grande. Hombre, de la Xbox no tengo una para comparar. Pero es así redondito, o sea, está muy bien a la mano. Es muy cómodo. Actualización. Dice... es Juanma, muchos se equivocan. ¿Y qué ha dicho? Sí, tenemos un hueco. A ver... Ay, pues a Gatito no te he leído, Gatito, tío. Pues le ha dicho antes Gatito. Te estoy viendo en el chat. Tenemos un hueco, sí, Gatito. Entra, Gato. O no sé quién le toca. Sí, le ha puesto antes Gatito. Que me la ha puesto justamente cuando he puesto el Chocope. De luego ha puesto Juan. Juanma, fan. Invitado a Jorge, ¿no? Falta mano. Invitar.
Yo ya estoy. Me voy a vestir de otra cosa. Y... pues que lo he leído súper rápido y he dicho Juanfran. Pues bienvenido, Juanma, fan. Bienvenido. Te dejo aquí mi D por si luego, por lo que sea, hay hueco y estás por aquí, te digo, ¿hay alguien que necesite entrar? Tenemos un huequito. Te dejo aquí mi D, Juanma. Viene a otra marca, que no me va. A ver... Invitamos a editar un S. ¿Eh? Vaya. Es el color del logo malo. Cara. Dice, yo también quiero jugar, pero no tengo Fall Guys. Es gratis. ¿No tienes... ¿No tienes PC tampoco? ¿Está gratis en todas las consolas? Y empecé. Gatito. Yo había ido seleccionado. ¿Sí? Seleccionado para unirme, acéptame. Pues no me deja, tío. Me has salido la otra mierda. Si te da error, nos invitas tú. Y ya está. Que me sale todo el rato. Pues invita, ¿no? Si te da error. Te envía. Sí, sí, le da. Te envía para que vaya. Sí, sí. Ya estoy, yo no te veo a ti, sí. Gato. Invitar a Gatito si lo veis, yo no lo veo. A ver, Gato. Gatito está jugando progresista. Yo no te veo. Invitado Gato. ¿Cómo te llamas tú, Juanma? Este no eres, tú no eres Nardo Pro, ¿no? Porque el Nardo Pro Llevo con el Nardo Pro, no sé quién es, porque siempre pregunto, ¿hay algún Nardo Pro en el chat? Y nunca me contesta y siempre lo cancelo, porque nadie me dice que soy yo. Siempre me sale invitación de esta persona, tanto en el Fall Guys como en el Fortnite. Siempre me sale ese tal Nardo Pro y no sé quién coño es. Nardo Pro suena muy cerdo. Parece la broma típica. Pues Nardo. Siempre, al final lo voy a bloquear. A lo mejor has escrito mal. Es guión normal. Juan. Es, mira, como te lo he escrito abajo. Sí, es que tiene el nombre, sí se ve raro, ¿eh? Nardo Pro. Ahí te va el Nardo. Muy buenas, Hassan. Bienvenido. Hemos ganado ya dos. Me dieron la colita del lobo. A ver. El guión que sea normal, que no sea abajo. Elimínalo, Marta, y ahorras tiempo. Sí, sí. Pues si es que llevo así un mes, lo elimino y al día siguiente me vuelve a salir. Nardo Pro. Voy al Fortnite, lo he eliminado y me vuelve a salir. Ah, pues no te veo. Me tendrías que salir aquí, Juan. Juan, a mí que me pongan. Juan. Dile a Pipo que dé cuenta de él. Dile a Pipo que dé cuenta. Si me voy a salir, la primera vez que voy a bloquear a alguien. La medusilla, Marta volvió la medusilla. Hoy sale, creo que hoy sale el vídeo de la medusa o mañana. Si no sale, si sale un vídeo de la medusilla. No. Uy, va. A mí nunca me ha pasado ese bug, Juan. A mí cuando me manda solicitud. Mira, mándame solicitud ahora cuando puedas, Gato, porque yo no te tengo. Ya verás cómo sale. El Nardo Pro. Será. Siempre a todo. Que de nombre raro, digo, será un niño de estos, un niño rata. Que va a trolear. Cole. ¿Qué tal está Roberto? ¿Has acabado el Uncharted 3? Muy buena apuesta, Pole. Mándame su y tu gato, porque yo no te tengo, ¿eh? Mándame su y tu si puedes, para ver si me sale como dice Juan que no sale. Si puedes, escríbeme... Es que yo no te veo, tío. Al gato. ¿Cómo se llama, Gatito?
No, no me sale nada. Sois mayores de edad, ¿no? Lo que sois todos aquí. El otro día se me metió un chico. No voy a decir el nombre, pero joder. Qué tarde me dio. Bueno, gatito sé que es menor, pero gatito es un buen chico. A mí me parece que te tengo. Manu. Yo tengo 13. Vale. Mira, ¿ves? El que se me llama Manu aparece sin conexión. Se te pasó el bug. A mí nunca se me ha bugueado con lo de los nombres. Me es raro eso. A ver. ¿Pero tú cómo te llamas aquí en el FAL? ¿Gatito? Porque a mí no me sale para escribirlo. Cuando entres a la meta, ponme tu nombre. Bueno, debe ser como que tienes aquí encima de la cabeza, pero... Ahora no te veo. ¡Ya! ¡No! ¡Buah! Este es el inicio, ¿eh? Me dio el palo y la cagué. Madre mía. Pegatito 2000. Pegatito 2000. Pegatito 2000. Como a mí no me sale. Cosa más rara. ¿Por qué me...? ¿Tú te llamas... No puede ser. Tú eres Manu... Y me sales con el... Se llama Manu, yo que sé. Sí, sí, sí. A ti se llama Manu, yo que sé. Claro, claro. Claro, así te tengo. Manu gatito. Claro, yo volviéndome loca digo, ¿pero dónde está aquí el gatito? Manu 10-2000. Vale, vale. Sí te veo, sí. Y me sale sin conexión. Perfil. Opciones. Ah, porque tú estás jugando ahora... Estás jugando con Epic, ¿no? No estás jugando con la Play. Si no, te saldría el nombre del gatito. Y como estás con Epic, tienes la cuenta de... Lo recomendable siempre es... No, no voy a reiniciar, Juan, que estoy en directo. No, que, no es un bug. Eso, por eso no se te buguea la consola, por los nombres. A mí nunca se me ha bugueado por poner un nombre. Oye, Marta, te preguntaba hace rato, solo que estaba muteado, ¿qué te hizo el chico ese de... Hace unos días, un niño que no para de meterse conmigo, o sea, todo el rato que mala, que bla bla bla. A mí lo que viene que me digan que soy mala, digo, pero si yo siempre soy una manca y tal. Y sí. empezaba que eso no es lo que me ofende. Que empezaba a contar mentiras todo el rato de que ganaba 2000 coronas y no sé qué. Y le dije fantasma y empezó a quedarse cuenta de insultos para que saliera todo el rato en el directo. Se creó como 6. Ah, mira. 6 cuentas. Todo el rato. Por llamarle fantasma, ¿eh? Digo, o sea, fíjate, me está insultando todo el rato. Diciendo que qué lamentable, que qué mala. ¿Cómo puede ser tan malísima? ¿Pero has visto qué mala eres?
así todo el rato. Pero si tú eres un mentiroso, me decía que en el colegio ganaba 150 colas. Digo, no. Chico, digo, ¿no te das cuenta que solo te mientes a ti mismo? Y me dijo Belén, me dijo que Belén, que ese chico estaba en otras cuentas y los alargaba porque es un mentiroso, es un mentirosillo. ABX, muchísimas gracias por ese pedazo de rey, muchísimas gracias. Que ganaba 100 o no sé cuánto. Sí, era un mentirosillo. Ala, a tomar por culo. Muchísimas gracias, ¿qué tal la música? ¿Quién ha sido el de la RAI? Qué ratas, ¿eh? Todo el tiempo ahí fregándola. Muchas gracias a Ruti. Esa Ruti, cómo mola, se merece una promo. Muchísimas gracias, increíble, Ruti. Pasamos. Pues hermosa Raid y a todos los que venís con Ruti. Estamos jugando a Fall Guys. Hemos ganado 2 partidas. Y vamos a por la tercera. ¡Medusquita! Muy buenas, caballero, bienvenido. Y muchísimas gracias de nuevo a Ruti. Más una pedazo de Raid de 16 ninjas. Muchísimas gracias. La venganza de la medusa. Le ganamos. Mira. Está ahí YouTube, de hecho. Sí, muchas gracias, Ruti, por esa hermosa raid. Bueno, va a estar, no sé. No he visto todavía ese clip. Muchas gracias. Sí. Bueno, hoy no lo subes, ¿verdad? ¿El cuál? ¿La de ayer? De la medusa. El de la medusa. Si hoy sale Fortnite, si no sale hoy, sale mañana. Si ponéis exclamación invocaciones, ahí podéis usar invocaciones para el directo. Podéis elegir la invocación que os guste, donde ponga exclamación todo, que es para todo el mundo. Y luego os fijáis abajo en el ejemplo. Y podéis escribir una frase, lo narrará Rosalinda y saldrá la invocación, que son dibujos míos, de la que habéis elegido. Hay del Final Fantasy, del Resident Evil, del Metal Gear, del Ghost of Tsushima, del Jasmine, del Fall Guys, hay de Tío Lucas, que son de la Among Us y de una skin del Fortnite que usa él. Tenéis un montón. Más de 200 invocaciones. ¡No! Así son. Eso se rompe la del final, ¿eh? Y la de la tercera. Vale, me voy a arriesgar, ¿eh? ¡Me arriesgo! ¡Me arriesgo! ¡Vamos! Ahí va. Pasamos. Vamos. De medusilla, no sé. Sí pasó, yo creo. Dice Juan, sí, conozco a alguien que gana más de 150 veces al día. Es el tío. Sí, pero él no era el día. Era en la tarde del colegio, 150, y luego me decía que ganaba por la tarde 1000 coronas. Que era un mentiroso compulsivo. Pero mentiroso. Ni le voy a mencionar, digo, vamos, ni Queroro ni Toré juntos, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? No, ni los dos juntos. Le dije, ¿no te das cuenta que te estás mintiendo tú solo? Que no te cree ni el tato. Pero bueno, si eres feliz contando mentiras, pues. Y verás. No sé qué gana con ayer eso. Ayer jugué con el tato, por cierto. ¿Así al Fortnite? Sí, se conectó a la madrugada. Extrañó a la 1 de la mañana. ¿Cayeron alguna? Ganamos, sí. Ay, no he puesto música. Ganamos. ¡No! Por poner música. Me he comido 2 bolonchos. No. Rico. Vaya, estoy con Manu comiéndome las bolas, macho. Manu y yo ahí tragando bolas. ¡Quítate! ¡Para, puta madre, tío! Me he hecho para la derecha, tío. Toma. Buena, buena. Bueno, se la dedicamos a Ruti, esta bicotoria que yo solo he hecho tragar bolas. Muchísimas gracias por esa hermosa raid. Para ti va la bicotoria. ¿Tres seguidas llevamos? Viejo truco, ¿eh? ¿Puede ser? No recuerdo, creo que no. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a Random y Marta han ganado, ¿no? Y su bicotoria se han llevado. Luego lo reviso. Toma la casita editación. Y si eso no lo gana ni Caro ni... Sí, ya te digo. Que era un chico que... De las 10 palabras que decía, eran las 10 mentiras. O sea, mentía mucho. Era un mentirosillo compulsivo. Bien lo hago. Muy bien.
Y chatomate, kudasai, chatomate. Yata. Yata.